pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Dios, el dueño del tiempo. Señor, tú no solamente consuelas mi alma, alimentas mi esperanza o alumbras mi camino. Tú eres el dueño del tiempo. Con tu presencia haces cortas mis esperas y con tus consolaciones alumbras mis noches. Tú, Señor, haces de mis dudas esperanzas y con tus promesas desvaneces mis temores. Sin ti mis días fueron años, sin ti mis sueños eran temores. Sin ti el tiempo me acosaba y las sombras, como centinelas de la oscuridad, alargaban sus manos hasta mi alma. Mas tú, con tu brazo, creaste eternidades en las que alivias mi dolor y abres caminos donde caminar seguro. Señor, tú eres el dueño del tiempo, la eternidad tu morada y tu habitación la alabanza de tu pueblo. Por lo tanto, alabaremos tu nombre, oh Santo de Israel, cantaremos tus bondades y te daremos la gloria por siempre, pues tú, Señor, eres el dueño del tiempo. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.